Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón como flores, miles, miles de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual, Nitya Lila Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru and his Guru, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Segundamente ofrezco mis más respetuosas reverencias al Guru de mi Guru, del Guru de mi Guru, así es a Srila Prabhupada y a todo el Guru Parampara, Rupanuga Gaudiya Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled devotees. Finalmente ofrezco a todos ustedes, los devotos reunidos aquí, mis reverencias. So we began yesterday to describe the essence of all the Vedas, the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in 10 points. Entonces el día de ayer comenzamos a hablar sobre la esencia de los Vedas y las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu en 10 puntos, 10 enseñanzas. So that is called Dashamul Shiksha. Dash means 10, Mul means root, Shiksha teachings.
A esto se llama el Dasa Mula Siksha. Dasa significa 10, Mula significa raíz y Siksha significa instrucción. So, the 10 teachings, you remember, are divided into two parts, Pramana and Pramaya. That is, the epistemology, the method of acquiring knowledge, and the knowledge which is acquired by that method. Y como ustedes recuerdan, estas 10 enseñanzas se dividen en dos partes. La primera es Pramán y la segunda es Prameya. Pramán es toda la epistemología y o metodología por el cual se puede adquirir el conocimiento, y Prameya es el conocimiento en sí mismo. So the first point, that the transcendental foundation of all existence is inaccessible by all different varieties of investigation. Y así la primera enseñanza muestra que la existencia trascendental solo puede ser no puede ser conocida por las diferentes variedades de metodologías del conocimiento. But one can become initially acquainted with that truth and eventually also realize that ultimate reality, how through Guru Parampara Dwara Prapt Veda Vakya, the statements of the Vedas received through the Guru Parampara, the chain, the line of self-realized gurus. Pero sin embargo, este conocimiento sobre la existencia trascendental puede ser obtenida a través de el Guru Parampara Dwar, que quiere decir que todas las verdades de los Vedas solo pueden ser transmitidas a través de esta cadena ininterrumpida de gurus, de personas autorrealizadas. So this principle is also explained by Sri Krishna in chapter 4 of Bhagavad Gita. Este mismo principio ha sido explicado por Krishna en el capítulo 4 en el Bhagavad Gita. In the second verse. En el verso segundo. Evam parampara praptam imam raja shau vidu sa kale naha mahata yogo nashta parantapa. In this way, the knowledge of yoga is passed down from guru to disciple, guru to disciple. But when the chain is broken, then the knowledge is lost. Entonces así en este verso del Bhagavad Gita se dice que este conocimiento del yoga puede ser transmitido de guru a discípulo, de guru a discípulo, pero cuando esta cadena se rompe, entonces este conocimiento se pierde. So, Sri Krishna is specifically speaking about a particular parampara coming through Vivasvan, Manu and Ikshvaku, that particular line, it was broken. Pero Krishna está hablando de una específica línea de parampara que viene de Vivasvan, Manu, Ikshvaku, y esa cadena de sucesión se ha roto. So that line was coming amongst the Kshatriyas, the warrior caste. Entonces esa línea desciende a través de la casta de los guerreros, de los kshatriyas. So Sri Krishna is speaking Bhagavad Gita to revitalize, to bring that line back to life, to fill it with the life of transcendental knowledge, and it will continue again. Entonces así Krishna nuevamente vuelve a hablar así el Bhagavad Gita para poder revitalizar esta transmisión de este conocimiento en esta línea. So in the next verse, Sri Krishna said, sa eva yam maya cheja yogaha proktaha puratana vaktosi me saka cheti rahasyam yetad uttamam. Krishna, that very same knowledge from the parampara, I am now speaking to you today, Arjuna. Entonces en este verso Krishna dice, aquel mismo conocimiento que se tenía dentro de este Guru Parampara es el que te estoy hablando ahora, oh Arjuna. Yogaha prokta puratana means that knowledge I have spoken thousands of years ago in ancient times, I'm speaking that same knowledge of yoga again to you. Aquel conocimiento trascendental del yoga que he hablado hace miles de años, te estoy dando ahora. What is that knowledge? Bhaktosi me. Sakajit. That means, Arjun, you are my bhakta, my devotee. ¿Y cuál es ese conocimiento que te estoy dando? Este verso significa que, oh Arjun, tú eres mi devoto. Rahasyametad uttamam. This is the highest mystery, the highest secret. Este es el secreto más elevado. That every soul is, by constitution, an eternal servant of God.
is the highest secret. El más elevado secreto es que cada alma por constitución es un sirviente de Krishna. So Arjuna said, Bhakto Sime, you are my devotee, Sakha Cheti, and you are my Sakha, my friend. Y también así Krishna le dice a Arjuna, Bhakto Sime, tú eres mi devoto, pero también eres mi Sakha, mi amigo. So that every soul is the servant of God, devotee of God, constitutionally, that is a general understanding. Entonces hay un conocimiento en general que se dice que cada alma es devoto de Dios, que cada alma es un sirviente de Dios. It's common to everyone. Es esto común entre todos. But then Krishna is saying to Arjuna, Sakha Cheti, and of different types of devotees, you are a Sakha, that means friend, you're in the mood of friendly love. So he gives first the general identity of all jivas, and then he speaks the deeper understanding that every jiva has a particular rasa, a particular flavor of a relationship with Krishna. Y entonces así Krishna, en forma general, le dice así a Arjuna que todos las almas son devotos de Dios, pero a él le dice, tú eres mi sakha, tú eres mi amigo, es decir, que tiene en un humor más de amistad. Entonces de esa forma Krishna va profundizando y a tal forma que cada uno, que nos va diciendo que cada entidad viviente tiene una relación íntima con Krishna, diferentes tipos de raza, distintos tipos de sabores en el cual se pueden relacionar con Dios. Some souls may be related to Krishna in friendship, some may be related in parental love, some may be related in romantic love. Porque algunas almas se pueden relacionar de una forma amistosa, otras de una forma más paternal y otras de una forma más romántica. So to be established in your individual eternal spiritual relationship with Krishna, that is the highest mystery that will be explained later in the Gita. Y entonces el estar establecido en esta tu relación individual particular con Dios es algo muy místico, pero va a ser explicado en el transcurso de las. But in this particular case, Arjuna is a Sakha friend. Pero en este caso particular, Arjuna es un Sakha, es un amigo. So, we have discussed the Praman, how one receives transcendental knowledge. It is the statement of the Vedas coming in Guru Parampara. Y entonces así hemos hablado del Praman, que quiere decir que este conocimiento trascendental puede ser solo transmitido a través del Guru Parampara. Now, the knowledge itself, the Prameya, what is proven, is of three types, Sambandha, Abhideya and Prayojan. And so now we'll hear seven points of Sambandha, understanding relationship of and context between Krishna and his energies. And then one point on the process, the practice, and then the last point is what is the ultimate goal. Y entonces así vamos ahora a adentrarnos a la segunda categoría, que es el Prameya, en sí el conocimiento. Y este conocimiento está dividido en los siguientes siete puntos. Los siete puntos son tocados acerca de el Sambandha, la relación que tiene Krishna y la relación que tenemos con Krishna y sus energías. Y el octavo punto es el proceso o la práctica, que es Abhideya. Y el noveno punto es la meta última, Prayojan. So now the points are coming. Annaya Praha. Now Tattvam Harimiha Paramam. Krishna is the supreme absolute truth. Krishna es la suprema verdad absoluta. In the end of the Bhagavad Gita, the 18th chapter, Krishna will summarize the entirety of the knowledge. Entonces, así al final del Bhagavad Gita, en el capítulo 18, Krishna va a resumir todo este conocimiento. There he said, Brahma Bhuta Prasanatma Na Sochati Na Kankshati Samak Sarveshu Bhuteshu Madhvaktim Labhate Param. A person who becomes free from all hankering, all desire, all lamentation. Aquella persona que se libera de toda lamentación, de todo anhelo. He's free from all raga and dvesh, attachment and devotion. Y también está libre de todo el raga y dvesh, de la atracción o de la aversión. He becomes Brahma Bhuta. He realizes he is not the gross physical body or subtle mind.
Y él entonces así realiza el Brahma Bhuta, que no es ni la el cuerpo físico ni la cuerpo sutil. So Brahma Bhuta, that person, Prasannatma, he becomes joyful, Prasannatma. Entonces esa persona se vuelve alguien feliz, Prasannatma. Samak sarveshu bhuteshu, he sees everyone equally. Entonces él ve a todas las entidades vivientes iguales en la forma igual. Because he sees that everyone is a soul. And the differences that we see between the people, they are not of the soul, they are of the material designations upon them. So he doesn't pay attention to that, he sees all the souls equally. Porque en realidad lo que ve esta persona son las almas espirituales. Las únicas diferencias que se pueden encontrar solo es en relación a las designaciones materiales. A él no presta atención a estas designaciones materiales, solo presta atención al alma espiritual. So samaksaveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. Then Krishna said, after that he attains pure bhakti to me. Y entonces después de eso él alcanza amor puro bhakti por mí. The point is here that bhakti is not some process in order to get liberation, but bhakti yoga is the post-liberation experience. Entonces en este verso nos dice que el bhakti no es un proceso para la liberación, sino más bien el bhakti es una experiencia post la liberación. So here you can see Krishna is speaking about first realizing Brahman and then later going to bhakti. Entonces aquí podemos ver que Krishna está hablando primero el cómo realizar Brahma para luego pasar a la realización del bhakti. So then si Krishna said Ishvara sarvabhutanam hridayeshi arjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yantrarudani mayaya. Hey Arjuna, Ishvara, that is Paramatma, is situated in the heart of every living entity. Y entonces Krishna dice a través de este verso, oh Arjuna, Ishvara, que es Paramatma, que es Dios situado en el corazón de todas las entidades vivientes. And it is the, by the desire of the Paramatma that the material body, which is like a machine, is moving. Y es por el deseo de este Paramatma que el cuerpo material, que es como una máquina, se está moviendo. So Brahmayan Sarvabhutani Yantrarudani Mayaya, that Paramatma in the heart is causing all souls to wander upon, as if riding upon the machine of the material body. Yantarudani means who has taken a position, who has risen up and taken a position on a yantra, on a machine. And Paramatma is causing that machine to move. Y entonces así se dice que este Paramatma que está situado en el corazón es el que el causante de que el alma dentro de este cuerpo físico que es considerado como una máquina este pueda ser manejado, es decir, pueda ser movido. So, Krishna says, tam eva sharanam gatscha, surrender tam to him, the Paramatma. Y entonces Krishna dice, ríndete a este Paramatma. So it's very interesting because earlier, Sri Krishna said, Sarvasya Chaham, in chapter 15, Sarvasya Chaham Riddhi Sannivisto, I am situated in the heart of everyone as the Ishvara. Es interesante porque en el capítulo 15 Krishna dice que él está situado en el corazón de cada entidad viviente. So earlier Krishna referred to himself as the Paramatma in the first person. Y entonces así anteriormente Krishna se refiere a Paramatma como él mismo, como la primera persona. But now he says Ishvara Sarvabhuta, the controller of all living entities, tam, surrender to him in the third person. Y ahora en este verso hace mención como a una tercera persona, Ishvara, aquel que reside en el corazón de cada entidad viviente, debe rendirte a él. Because although Krishna is the Paramatma, but he wants to make a distinction between the realization of God as the creator of the world, as the Ishvara, and God in relation to this world, and Bhagavan, that is God in relation to his own world. Porque aquí Krishna quiere hacer una diferencia entre lo que es aquel Dios Ishvara que es el creador y que está relacionado con este mundo material y entre Bhagavan quien es el que está en el mundo espiritual.
So then Krishna said, Guyat, Guyat, Guyataram, Maya, means I have told, now I have told you a secret which is more secret than the secret. Entonces así Krishna le dice a Arjuna, yo te he dicho el secreto que es más secreto que el secreto. You know, just like in English you say good, better, best. Así como usted, como en inglés se dice bueno, bien y mejor. So you have good, then you have the comparative, better, and then the superlative, best. Y entonces tienes así la comparación de que de bien, de mejor y de mucho mejor. You have these words in Spanish, comparative and superlative. What's the grammatical word? Tenemos estas palabras en español. ¿Cuáles son las gramáticas? Bueno, mejor y el mejor de todos. Excelente. Ah, okay. So, in Sanskrit, there is a comparative and superlative. You have guya means secret. Guyatara means secreta, more secret. And then guyatamam means most secret. Y entonces en sánscrito se tiene estas palabras, que es guya, que es secreto, guyatara, que es más secreto, y guyataram, que es el más secreto. Guyatamam. Guyatamam. So, Krishna is saying, I told you something secret. What was that? About Brahman. And then I told you that it was guya. Now, guyat, guyatara. Now I had told you something more secret that was about Paramatma. Y entonces así Krishna dice, yo te he dicho un secreto que es Guya, que es el Brahman. Ahora te he dicho el Guyatara, que es más secreto, que es Paramatma. So then, see Krishna is saying, Sarva Guyatamam, Bhuya, Srinumei Paramam Vacha, Istosimei Dada Iti, Tato Vakshami Te Hitam. Hey Arjuna, now I will tell you Sarva Guyatamam, the most secret of all. Y entonces así Krishna le dice a Arjuna, te voy a decir ahora el secreto más secreto de todos los secretos, Sarva Guyatamam. Srinu me paramam vacha, listen to my param vacha, my highest instruction. Escucha mi más suprema instrucción. Istosi me dada iti, because you are very dear to me. Te lo voy a decir porque tú eres muy querido para mí. Tato vakshami te hitam. Now I will tell you this. It's for your own benefit. Ahora yo te voy a decir esto porque es para tu propio beneficio. So then Sikrs said, Man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskaru. Absorb your heart, absorb your mind fully in remembering me. Y entonces le dice, absorbe tu mente, tu corazón completamente en mí. Become my devotee. Conviértete en mi devoto. Man mana madhyaji, worship me. Adórame. Namaskaru, and offer your obeisances to me. Ofréceme reverencias. Ofréceme reverencias. Mammi vaisasi satyam te pratijani priyosime. If you do this, I promise that you will come to me. Y si tú haces esto, yo te prometo que tú vendrás a mí. So that is the highest secret. The complete dedication, complete devotion to Bhagavan. That is the Supreme Truth. Krishna in his own world. Entonces este es el secreto más confidencial, que es la dedicación completa, la devoción completa a Krishna en su mundo trascendental. All the thoughts of, oh, how to get free from karma, how to get free from suffering, how to get liberated, how to get God's mercy so I'll get out of this world. These are all egocentric thoughts because they're related to you and the world that you are in. Y estos God's included in it, but it's all about you and your world. Y estas ideas que se tiene de liberarnos del karma, liberarnos del sufrimiento, de encontrar la liberación, o el de pedir de la misericordia de Dios para liberarse de este mundo, todos estos pensamientos simplemente son del ego, porque esos pensamientos relacionados con el ego solo son de ti y la relación que tienes tú con el mundo. You have this word, egocentric. Es un pensamiento egocéntrico. But the teaching of bhakti is theocentric. Pero las enseñanzas del bhakti son teocéntricas. You are not in the middle of this theology. God is in the middle of this theology. Tú no estás en el centro de esta teología, sino Dios está en el centro de la teología.
So the activities of bhakti devotional service are all not enrolling God in your agenda here, but enrolling yourself in God's agenda there. Entonces, en este bhakti, en este servicio, no es que tú agendas a Dios dentro de este mundo material, dentro de tu agenda, sino que tú te preparas para ser agendado en la agenda de Dios en su mundo trascendental. So, the second point is that the Param Tattva is not Brahman or Paramatma, but the Bhagavan feature, the personality of Godhead. Entonces, en este Param Tattva no es Brahman, tampoco es Paramatma, sino que es Bhagavan en su forma personal. Then, the third point. The next two points deal with two aspects of the identity of God. Y los siguientes dos puntos están relacionados con la identidad de Dios. So, Sarva Shakti, that God is Sarva Shaktiman, is the possessor of all potencies. Entonces es Sarva Shaktiman, que él es el poseedor de todas las energías, so todas las shaktis. The Praman from Bhagavad Gita in the commentary, Srila Bhaktivinoda Thakur is giving Bhagavad Gita, chapter 7, texts 4 to 6. Entonces en el comentario que da Bhaktivinoda Thakur en el Bhagavad Gita, del capítulo 7, del 4 al 6, there Sri Krishna said, Bhumir apovanalo vayu kamano buddhi evacha ahankara ityame bina prakriti astada. Hey Arjun, this world is composed of my separated material energies, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and ego. Y entonces así le dice Krishna, oh Arjuna, este mundo está compuesto por mis energías, del éter, del aire, del fuego, de la tierra y del agua, como también de la mente, la inteligencia y el ego. So, basically in this world, you have the five gross elements, earth, water, fire, air, ether, and the subtle elements, mind, intelligence and ego, and they are mixed together by the three gunas, dancing, by the influence of the three gunas, and that is what everyone calls life. Entonces, básicamente, nosotros en este mundo tenemos los cinco elementos burdos, que son el éter, el aire, el fuego, la tierra y el agua, y los elementos sutiles, que son la mente, el ego y la inteligencia. Todos estos mezclados y controlados por las tres gunas, y básicamente las gunas manejan estos elementos y a eso es lo que le llamamos vida. To be involved, to be invested, to be attached, to be affected by the things which are going on in the world means that one is in Maya, illusion. Y entonces el estar envuelto en esto, estar apegado a esto, significa que uno está en Maya. Just like on a screen, there are pixels. Es como en una pantalla, que esta pantalla tiene píxeles. And there are three colors, three primary colors of light. Y existen tres colores primarios de la luz. Red, yellow and green. El rojo, el amarillo y el verde. So if you look at the screen close up, these three colors are there, only they're shining in different proportions. Y si ustedes ven esta pantalla más cerca, entonces van a ver que la luminosidad de estos colores son diferentes proporciones. And simply by the different proportions or mixtures of these three colors, if you stand away from the screen, you see, oh, Lord of the Rings, whatever your movie or whatever it is. And you become lost in a world, but actually it's only three colors just changing their proportions with each other. Y entonces así, si tú te distancias de esta pantalla, entonces vas a ver que estos pequeños destellos de estos colores van a ir formando una imagen, ¿no? O sea, ya puede ser una película, lo que tú estés viendo, como el Rey de los Anillos o lo que sea. Entonces así tú te pierdes en el mundo, pero esto es solo debido a que estos tres colores emanan diferentes proporciones de esos colores. But a person, they watch the TV, they become absorbed, sometimes laughing, sometimes crying. Pero una persona se absorbe en la televisión, algunas veces ríe y otras veces llora. So the world is like this also, only three gunas, Sattva, Rajas and Tamasa, mixing in different proportions and making this big drama. Y de la misma forma es este mundo it's que... It's nothing. Que está...
que está mezclado con estas tres gunas, que pero estas tres gunas se van manifestando en diferentes proporciones y uno está absorto así en este mundo, pero son solo tres gunas. En realidad este mundo es nada. So in the next verse, Sri Krishna said, Aparyam itastvanyam prakritim vinimai param jiva bhuta mahabharo yayedam darjate jagat. In addition to these material energies, I have a transcendental energy, and that is manifested in the form of the jivas, the souls. Y Krishna le dice así en este verso en el Bhagavad Gita, aparte de esta energía material, hay una energía espiritual adicional, la cual está manifestada como las almas. And therefore, the souls are not part of the material world. Y de esa forma, entonces, las almas no son parte de este mundo material. Only they're identifying with it. Solo se identifican con él. Due to that false identification, they're experiencing so much suffering. Y debido a esta falsa identificación, ellos experimentan mucho sufrimiento. So, Sri Krishna has his external material energy, his marginal potency, the jiva tatastha shakti, and he has his spiritual energy also, antaranga shakti. Entonces, de esta forma, Krishna tiene su energía externa material, tiene también su energía marginal, que es la jiva tatastha shakti, y también tiene su antaranga shakti, que es la energía interna. So, therefore Krishna is called Sarva Shaktiman. He is the possessor of all varieties of material, spiritual and marginal potency. Y entonces así a esto se llama Sarva Shaktiman, que es el poseedor de todas las variedades y todas las energías. The fourth point is the Rasabdhim, that Krishna is the ocean of rasa. Y el cuarto, la cuarta enseñanza se llama Rasatim, que él es, que significa que Krishna es el océano de todas las razas. All the various flavors of love are experienced by devotees towards him, and he experiences those flavors of love himself towards his devotees. Y entonces a esto se refiere que todas las variedades de sabores del amor son experimentados por los devotos y al mismo tiempo Krishna experimenta todas estas variedades de sabores del amor. So Srila Bhaktivinoda quotes from Bhagavad Gita, the famous verse, it's chapter 7, verse 24. Entonces así, Bhaktivinoda Thakur hace el comentario del Bhagavad Gita del capítulo 7 en el verso 24. Avyaktam vyaktim apanam manyate mam abhudaya prangva vama jananto mam avyayam anuttamam. Avyakta means without personality. En este verso la palabra avyakta significa sin personalidad. Vyaktim means being personal. Y vyaktim significa ser personal. So Krishna says avyaktam vyaktim apanam manyate mam abhudaya. Those who are abhuti, who are, have no intelligence, they think that the impersonal has assumed a personal form. Entonces, aquellas personas que son abhuti, que no tienen inteligencia, consideran que esta Brahman, que es sin personalidad, ha tomado una personalidad. Such an important verse of Gita. Es un verso muy importante del Gita. Because many persons think that the Brahman, the light is supreme, and somehow or other they decided, even though Brahman has no mind, to decide, to appear in a personal form. So the personal form of Krishna is on a lower ontological category than Brahman. Some people think like that. Entonces muchas personas piensan que esta suprema luz, que es el Brahman, de alguna forma ha pensado tomar una forma personal, aunque esta luz no tiene mente. Y en realidad a esto muestra que la forma personal tiene una categoría ontológicamente más baja. It's inevitable that they will have misconceptions because they are not receiving the knowledge of Amnaya Praha in the Pramparam. Es natural que ellos tengan estos
malos conceptos porque ellos no han recibido este conocimiento de la Naya Praha, del Guru Parampara. So avyaktam vyaktim apanam, something impersonal has become personal. First think, manyate mama buddhya, the less intelligent. Y entonces así las personas con menos inteligencia piensan que lo impersonal se ha vuelto en algo personal. Why? Parambhavam majananto. They don't understand my supreme existence. ¿Por qué? Superior existence. ¿Por qué? Porque ellos no entienden mi existencia suprema, mi existencia superior. Mamapeyam anuttamam. That my body is anuttama. That is the most finest level of existence. Y que mi cuerpo es en realidad lo más fino de la existencia. And it is avyay, that means eternal. It's complete. My spiritual form is completely unchanged, unchanging, untouched by time. Y que mi eterna forma no está tocada por el tiempo y que no cambia. So it's interesting that Srila Bhaktivinoda Thakur chooses this verse to give the evidence that Krishna is the Rasadev, the ocean of rasa. Y entonces es interesante saber que Bhaktivinoda Thakur escoge este verso para probar esto de que Krishna es el océano de todas las razas. Because rasa can only be experienced by a personal being who is interacting in pastimes with others. Porque el rasa solo puede ser experimentado por una entidad viviente personal que está experimentando esta relación. There's no rasa, there's no flavors of love in Brahman. Porque no hay rasa, no hay sabores del amor en Brahman. But the Vedas say, raso vaisaha, or sa evayam labdunandi bhavati. The ultimate truth is the embodiment of rasa, and when one attains that, he becomes fully joyful. Y entonces los Vedas dicen raso vaisaha, que quiere decir que la verdad última, la verdad suprema última, es en realidad la corporificación, la manifestación de todos los sabores, de todas las razas. Now, another verse of Bhagavad Gita, Srila Bhaktivinoda Thakur is given to make this point, is chapter 9, verse 11. Y entonces así en otro verso del Bhagavad Gita, que es el capítulo 9, verso 11, Bhaktivinoda Thakur también cita este verso para hacer referencia. Avajananti mam mudha manusam dayamasritam parambhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. That foolish persons, they criticize, they minimize me when I appear in this world in my human-like form. Entonces así en este verso dicen que aquellas personas que son tontas y critican o minimizan o me critican cuando yo aparezco para hacer mis pasatiempos en forma de un cuerpo humano. Because they think I'm an ordinary human being. Porque ellos piensan que soy un ser humano ordinario. Ajananto, but mama bhuta maheshwaram, they don't understand that I am the Mahaishwara, the great controller of all elements and all living beings. Porque ellos no saben que yo soy Mahaishwara, que es el controlador de todos los elementos que existen en este mundo. So, in the next verse, see Krishna said, Moga asha moga karmano, moga jnana vichetasa, rakshasim asurim chaiva, mohinim prakritim sritaha. And it's extremely powerful. And see, Krishna is really imploring us, try to understand this point for your benefit. Entonces en el siguiente verso que se acaba de repetir, este es extremadamente poderoso y Krishna nos pide por favor entenderlo para nuestro propio beneficio. If one has the great fortune that his heart can accommodate the conception of Sri Krishna having unlimited spiritual personal form, then his life will be very successful soon. Y entonces dice que aquel que es afortunado de aceptar en su corazón que Krishna tiene una forma espiritual personal, su vida va a ser muy exitosa. But if one resists for whatever reason, that God cannot have a form.
Pero si alguien se resiste por alguna razón de decir que Dios no tiene forma, then Krishna saying moga asha moga karma. Moga means ruined. Moga asha means all of his desires for happiness are ruined. Entonces aquella persona que se resiste en no aceptar que Dios tiene una forma personal, entonces Krishna dice moga, que quiere decir que esta persona está arruinada, es decir, que todos aquellos deseos que tenga de felicidad van a ser arruinados. Moga asha, his desires to attain liberation from material existence, ruined. Aquellos que también tienen estos deseos de liberación, de liberarse de este mundo, también van a ser arruinados. Moga karma, no. His karmas, if he wants to do pious activities so he can go to Swarga, the heavenly planets, in his next life, also ruined. Y también a liberarse de su karma o hacer actividades piadosas para ir a los otros planetas Swarga, entonces también van a ser arruinados. Moga jnana, vichetasa. Vichetas, and his consciousness is vimoga gyan. His knowledge is all spoiled and ruined also. Y también su conciencia o su conocimiento también van a ser arruinados. So three times in one verse Krishna is using this word moga. Moga asha, moga kama, no moga gyana, vichetasa. Ruined, ruined, ruined. Please, Krishna is saying, please don't spoil your life. Y entonces así Krishna utiliza tres veces esta palabra de moga y que dice arruinarse, arruinarse, arruinarse. Entonces Krishna nos pide, por favor, no arruinen así su vida. Otherwise, rakshasim asurim chaiva mohinim praktim srishtaha. If one does not enter into the conception of a personal relationship with God, then mohinim praktim srishtaha, one is forced to take shelter of Mohini Prakriti, that is the bewildering illusion of material energy. Mohini Prakriti. Entonces aquel que no entra de este de concepto de que puede tener una relación personal con Dios, entonces va a ser forzado a entrar a este Mohini Prakriti, Prakrita, que quiere decir que es una energía material de bewildering. Confusa. So rakshasima asurim chaiva, and one will become being overpowered by material energy, one's mentality will become like asura, like a demon. Y entonces así esta persona cuando está totalmente envuelta en la energía material, su mentalidad se vuelve como un asura, demoníaca. So it's seen actually throughout history. That, for example, in the Ramayana, the biggest demon in Ramayana is Ravan. But Ravan, he was meditating on impersonalism. Y así podemos ver en este ejemplo del Ramayana cómo el más grande demonio, que es Ravana, estaba meditando en la energía impersonal. Even he wrote some teachings, and the Buddhists today follow his teachings, called Lanka Avatar Sutra. Incluso el mismo Ravana había escrito algunas enseñanzas impersonales, lo que actualmente los budistas estudian. Those who say highest truth is shunya, shunya, nothing. Aquellos que dicen que la verdad suprema es shunya, que es nada. So they follow, they read, they study the Lanka Avatar Sutra, they actually follow the teachings of Ravana. Entonces, aquellos que dicen eso, en realidad están siguiendo las enseñanzas de este demonio de Ravana. So, that's the pramana. Then, now we come to the next point. Tadvinang sangscha jivan. That the living entities are the binangsa. Bina means separated, and angsa means part. Y entonces vamos al siguiente punto, que es tadvinamshas. Tadvinamshas, bima quiere decir es separado y amsha quiere decir parte. Now when we say that the jivas, the souls, are part of Krishna, don't think in a material, with a material analogy. Entonces cuando decimos que las jivas, el alma, son partes de Krishna, no piense de una forma material. If you have a piece of paper and you cut it into parts, then the parts are there, but the piece of paper is gone. Entonces no piensen así que al cortar, al sacar en pedazos un papel,
Si este se divide y luego ya no queda el mismo papel. Then you put all the parts together again and you have something resembling a piece of paper. Y luego junta todos aquellos pedazos o trozos del papel y bueno, when it is said that the jiva, the soul, is part of God, it's not a part like that. It doesn't mean that so many jivas have come and now there's nothing left of God. Or maybe he only has one arm, so the jivas came. It's not like that. Y al decir que las jivas son partes de Dios, no significa, como este ejemplo, que hay varias jivas que Dios no tiene ya nada, ¿no? O que le falta un brazo, porque a partir de ese brazo ha habido la creación de muchas jivas. No es eso. The swarup, the form of Krishna, stays the same, but from him comes his energy, and his energy transforms and makes all the individual jivas. Entonces la forma de Krishna, su swarup permanece igual, pero es solo a través de su energía que se manifiestan todas las jivas. So the nature of the jiva or the soul the evidence is given Bhagavad Gita, chapter 15, verse 7. Entonces la naturaleza de estas jivas se muestra en el Bhagavad Gita en el capítulo 15 en el verso 7. Mamayvam so jiva loke jiva bhuta sanatana mana shastrani driyani prakriti stani karshati. Krishna said, mama eva angsa. The jiva, the soul, mama eva angsa. He is certainly my angsa, my expanded part. Y entonces así Krishna dice que mamá eva amsa, quiere decir que la jiva ciertamente es parte de mí. Jiva bhuta sanatana, and the jiva is, the soul is sanatan, eternal. Y que la jiva es sanatan, es eterna. So this is extremely important to understand. Esto es algo muy extremadamente importante de entender. As God is anadi, has no beginning. Así como Dios es anadi, no tiene inicio, comienzo. So the soul is also anadi, having no beginning. El alma también es anadi, no tiene comienzo, no tiene inicio. And as God has no end, the soul is also sanatan. It is without end, ananta. Not unlimited in power, but unlimited in time. Y entonces así también como Dios no tiene final, también el alma no tiene final, a esto se llama ananta, no es que una forma ilimitada, sino que no llega a un fin. So this word sanatan, the adjective to the jiva, the soul, is eternal. This has great philosophical implications. Entonces este adjetivo de sanatan que se da a la jiva, a las almas, tiene grandes implicaciones filosóficas. It means that it's not that God one day expanded and became a soul, and then in the future the soul enter back into him and is one with him. He's saying that this part existed in the past, the present and the future forever. Entonces esto no significa que en un inicio el alma salió y se expandió del cuerpo de Dios, o que volverá a entrarse al cuerpo de Dios y se volverá uno con él, sino que esto es desde un comienzo ilimitado, inicial. Some persons, they try to interpret the Gita that one day the soul will enter into God and become one with God. Entonces algunas interpretaciones del Gita dicen que el alma ha salido de Dios y que en algún día va a volver al cuerpo de Dios y van a ser uno con él. But here Sri Krishna says, hey, slow down. Y Krishna dice aquí, oh, por favor, paren un poco. Jiva bhuta sanatana, you are eternally an individual. Y les dice, tú eres un individuo eterno. I am me, you are you. Yo soy yo y tú eres tú. You will not become me, I will not become you. No te volverás yo, ni yo me volveré tú. This is what Krishna is saying. Eso es lo que Krishna dice ahí en este verso. Manasa stani indriyani praktistani karshati. He's saying the living being is drawing towards himself the six senses. That means five senses plus the mind. The mind is the internal sense. So you have five external knowledge acquiring senses and the internal sense, the mind. So the living entity has drawn these six senses towards himself. Entonces así se dice que la entidad viviente ha interiorizado, extraído estos seis sentidos, que son cinco sentidos externos y uno que es la mente, que es el sentido interno. So entonces, the word
the word he draws, karshati, is an active verb. So it means that the soul is an agent. Y entonces así esta palabra karshati de contraer así sus sentidos en realidad hace que el alma solo sea un agente. For example, in some of the classical philosophies of India, like Sankhya or logic, Nyaya, the idea is that when the soul comes in contact with the material energy, then there's emergent property of consciousness and agency. But when the material energy is separated from the soul, then the soul becomes inert. He's without consciousness and without agency. Because it was only his agency, his power to act and power to think, was actually just an emergent property of material energy when the soul comes in contact with it. Entonces se dice en algunas escuelas de la India, como en el Sankhya o en el Nyaya, se dice que cuando el alma entra en contacto con la energía material, entonces esta recién puede tomar conciencia, es decir, que el poder que tiene de ser consciente es a través solo de esta energía, y que en realidad este poder de agenciar del alma solo viene en contacto con la energía material. But here in Bhagavad Gita, see Krishna saying that the soul has the gyatritva, the power to know is in himself. He has boktritva, the power to experience is in himself. And he has kartritva, the power to initiate activities. He's an agent. Gyatritva, boktritva, gyatritva, and kartritva. These are technical philosophical Sanskrit terms. Pero aquí en el Bhagavad Gita se dice que el alma en realidad no es que necesita de esta energía material para poder desarrollar estas tres funciones, sino que el alma en sí tiene ese poder de conocer, de tener la experiencia y de ser el agente mismo de realizar sus actividades. It's very important because it addresses the problem of free will and determinism. Es muy importante esto porque nos dirige a entender lo que es tener el libre albedrío y la determinación. Because some philosophers posit that actually everything is determined, and that the soul has no free will at all. Porque algunos filósofos dicen que el alma ya está determinada, que no hay libre albedrío para nada. That every single choice which is being done, every single desire is imposed upon the soul by the material energy. Porque cada elección singular que tenga realmente solamente es impuesta por la energía material que no tiene así un libre albedrío. So it's true that the material desires of the living entity are imposed upon him by the material energy, but the fact that the soul is in the material energy in the first place is due to his own desire. In other words, he surrenders to the material energy and the material energy takes over and dictates everything to him. But the original root of his connection with material energy, he's responsible for that. Entonces, ciertamente, el alma está dentro de esta energía material, pero y ciertamente es que la energía material hace que tenga estos deseos materiales. Y esto es debido porque en realidad se ha rendido a la energía material, pero en una primera instancia es la misma alma que ha tomado refugio de esta energía material por su propio deseo. Entonces, de esa forma se dice que por su propio deseo del alma es que el alma está dentro de esta energía material. So, the swarupa of the soul is a tiny atom of spiritual energy, anu. Entonces, la forma swarupa del alma es anu, es una forma atómica. And the five senses and the mind also have atomic material forms. Igualmente los cinco elementos burdos o la mente igualmente tienen formas atómicas. And just as a magnet attracts iron filings, in the same way the atma by his Ichha Shakti, by his will, is drawing the atoms of the senses and the mind towards himself and through those instruments experiencing material existence. Entonces, de la misma forma que un magneto atrae
el metal, los metales, de la misma forma, el alma con su Ichha Shakti, con su poder de voluntad, contrae así todos sus sentidos y de esa forma puede experimentar este mundo material. So in the Vedanta Sutra, it is said Katravatscha, which means that the living entity is a doer. He is an agent. En el Vedanta Sutra se dice en este verso que la entidad viviente en realidad es el que hace. In chapter 3, Sri Krishna said, Prakrite kriyamanani gune karmani sarvasha ahankara gumudharma kata amiti manyate. The living being bewildered by false ego thinks he is the doer of the activities which are actually carried out by the three gunas. So some persons, they interpret this verse to mean that Prakriti, the three gunas, are doing everything and the soul is not a doer at all. Y entonces se dice así en el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, que las entidades vivientes, debido a la identificación con el falso ego, creen que están haciendo todos, que son los hacedores de las actividades y que también están hechas estas actividades por las tres gunas. Pero en realidad hay otros filósofos que creen que la jiva no está haciendo nada. So, but actually the jiva is a doer. Pero en verdad la jiva es el que hace. But his doing is contingent upon the Paramatma connecting his consciousness with the material energy. Entonces, en realidad sí, la jiva está haciendo algo, pero es esta la contingencia que está realizando a través de lo que es el Paramatma. Es decir, que a través del Paramatma pueda tener conciencia de la persona. Vedanta Sutra says the jiva is a doer in two ways. Entonces el Vedanta Sutra dice que la jiva es el hacedor de las cosas en dos formas. Like a carpenter. Primero como un carpintero. A carpenter holds on to the tool, the chisel. And then by the chisel he cuts the wood. Y entonces así como un carpintero agarra el cincel y empieza a cortar así la madera. And we say, who has cut this wood? Yeah, the carpenter did it. But intervening there was the chisel. Entonces así cuando un carpintero agarra el cincel y corta la madera, entonces esto, y si alguien se pregunta quién ha cortado la madera, uno puede decir es el carpintero, pero en realidad lo ha hecho el cincel. So the soul by his will is drawing the sense atoms towards himself, and then by the influence of Prakriti, the material energy, the sense atoms are doing activities in the world. Like that. So the senses are his instruments. Entonces, de la misma forma, el alma, por su poder de retraer, de contraer todos los sentidos que son atómicos, y a través de esta prakriti, el alma puede realizar actividades. Es decir, que sus sentidos son solo como instrumentos. So for the general persons who are fully in ignorance, then the material energy, they have surrendered to the material energy, and material energy is doing everything, making all their choices. Entonces, para las personas que son ignorantes, en realidad ellos se rinden a esta energía material y la energía material es quien está haciendo todas sus elecciones. But when a person comes up into a higher level of sattva gun and can have some clear knowledge, then he can begin to assert his own will. And when thoughts and ideas and desires come into the mind, just let them go without being carried away by them. Y entonces así, si una persona se eleva hacia la plataforma de sattva guna, de la bondad, entonces de esta forma puede obtener un conocimiento más claro y puede buscar su propio beneficio. Y no así que cuando vienen los pensamientos o esos deseos, no se deja llevar por estos. So for the normal person, their karma is dictating what to do. Only samskaras, impressions from the subconscious mind, come in the conscious mind and they just go along with it. Because they're fully identified. Entonces así para las personas comunes y corrientes, es decir, el karma o estos samskaras o impresiones que están en el subconsciente son las que hacen hacer las cosas. But Sri Krishna said in chapter 2, apuryamanam machalam 272, apuryamanam machalam prahistam samudham apa pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarves ashantim apnoti na karma kami. Just as rivers flow into the ocean
but the ocean remains the same. In the same way, desires flow into the mind of a self-controlled person, but he never overflows, he never changes his mood, he never acts on those desires. Only he can attain peace, not the person who initiates action every time a thought comes in his mind. Entonces, así en este verso del capítulo 2 del Bhagavad Gita se dice que así como los ríos fluyen hacia el océano y el océano permanece inmutable, permanece el mismo, de la misma forma, cuando los deseos vienen a la mente de una persona que está autocontrolada, estos deseos no lo inundan y él no toma ninguna actividad, ninguna acción en estos deseos. Solo así esa persona es capaz de alcanzar la paz. Though many rivers are flowing in the ocean, it stays within its boundary because the ocean is so deep. Y entonces, aun así, cuando los ríos están yendo, fluyen hacia el océano no se desborda, no se inunda porque el océano es muy profundo. So if our consciousness is expanded, our consciousness is deep, then even when the samskaras, the impressions come, desires come into the mind, we remain sane and don't follow them. Y de la misma forma, si nuestra conciencia está expandida, aunque vengan los deseos o los pensamientos, estos van a inundarse en esto, pero no nos van a perturbar. But if a person is very shallow and superficial and preoccupied with the external experience, then whatever idea comes in the mind, they cannot check themselves, they have to immediately act. Pero si es una persona que está preocupada, consternada por el mundo externo, entonces cualquier idea o pensamiento que venga a su mente, esta va a reaccionar y va a querer hacer algo inmediatamente. So here, in 1, 2, 3, 4, in the fifth point, the constitution of the jiva, the soul, has been defined. Now in the next two points, it will be said, prakriti kavaletan. Some living entities are in Mayabada, in the illusory energy, Tadvimuktaschabhat, and some living entities are liberated. Entonces, en este verso que dice que Prakriti Kavalitam, que quiere decir que algunas entidades vivientes están dentro de esta ilusión del Mayabad, y las otras que son Tadvimuktam, son entidades que están en la liberación. Okay, so now the evidence from Bhagavad Gita for the nature of the Mayabaddha jivas, those who are bound in illusion. Y entonces aquí vamos a presentar evidencias del Bhagavad Gita para aquellas entidades vivientes que son Mayabaddha, que están atrapadas por la ilusión. This is, we just discussed 15.7, it's the very next verse, 15.8. Recientemente hemos hablado del verso 7 del capítulo 15, ahora vamos a ver el verso 8 del capítulo 15. Shariram yad avapnoti yat chapi utkramitishvaraha grihitva ithani samyati vayogandan ivashayat. Saying here that just as the wind, goes over some object and picks up the fragrance of that object and then moves on taking the fragrance with him. So in the same way, the living entity leaves his body, taking his subtle body, mind and senses with him to the next body. Entonces así, en este verso se dice que así como el viento pasa sobre un objeto y se lleva la fragancia al moverse en el movimiento, de la misma forma la entidad viviente cuando deja el cuerpo material se va así con el cuerpo más sutil. So it's a very beautiful example. Es un hermoso ejemplo. Imagine a flower. Imagínense una flor. This flower is like a body. Esta flor es como el cuerpo. And this flower has a fragrance. Y esta flor tiene una fragancia. And the fragrance is the fragrance of that body. They are connected. They are related. Esta fragancia es del cuerpo. Estos están conectados, están relacionados. Now the wind is something completely different from both the flower and the fragrance.
Y el viento es algo completamente diferente del tanto de la flor como But as it is passing through, it picks up the fragrance and then carries it. Y entonces así, cuando este viento atraviesa así por la flor, este toma la fragancia y se la lleva. So in the same way, we are not this physical body, and neither are we our subtle mind. No somos de la misma forma, no somos este cuerpo material, pero tampoco somos este cuerpo sutil. But the soul, like the wind, is just passing through this atmosphere. Y entonces así como el alma es el viento que solamente and está pasando a través de esta picking cosa. Up the fragrance, that means picking up the mind. Y el alma sí está tomando esta fragancia, es decir, la mente. And when the soul leaves the body, it goes along with the mind to the next body. Entonces así cuando el alma deja el cuerpo material, entonces se lleva simplemente el cuerpo sutil, la mente. So the mind stays with the living. It's the mind which is the cause of the bondage of the soul. The body, physical body, is not the cause of the soul being bound in this world. The mind is the cause of the bondage. If the mind is purified, if the mind is dissolved, then even having a physical body, but your soul is in a state of liberation. Entonces, así como el alma se lleva la mente, entonces al dejar el cuerpo físico, entonces vemos que la mente en realidad es la causa de lo que es estar el cautiverio, que es la causa del cautiverio del alma. Entonces no es así el cuerpo físico, sino es la mente lo que causa el cautiverio. Entonces si la mente está purificada, entonces puede disolverse este cautiverio. So the subtle body consists of the mind and also the senses. Entonces el cuerpo sutil constituye la mente, pero también los sentidos. So what we said in the previous verse, manashastan indriyani prakritistani karshati, that the jiva, by his will, is drawing these six atoms, the atomic mind and five atomic senses, towards him. In the next verse, it says the word is the etani, means he takes these with him. It's referring to that. So the soul takes with him the atomic mind and five atomic senses into the next body. And then that mind and senses then become active through that gross physical form that he acquires in the next life. Entonces habíamos visto en el verso anterior que la jiva por su propio poder contrae estos seis sentidos atómicos, y así como también de los cinco sentidos atómicos también en un sentido atómico que es la mente. Entonces quiere decir en este verso que se lleva con él estos, y que estos sentidos luego atómicos se van a activar con el próximo cuerpo físico que tenga. So when you're born in this life, the attitude that you have, it's the same attitude you had in the last life. Entonces, born in with you. Entonces, cuando tú naces en esta vida, es la misma actitud que tú tenías en tu vida pasada. Some people think, in my next life, I'm not a good devotee. In my next life, I'll be a good devotee. Algunas personas piensan, dicen algunos devotos, hoy en esta vida no voy a ser un buen devoto, no logro ser un buen devoto, pero en mi próxima vida sí voy a ser un buen devoto. But what you don't understand is the attitude that makes you useless in this life will make you useless in the next life also, because you just take it with you. Entonces lo que no saben es que esta actitud que no sirve para nada, que la están tomando en esta vida, de la misma forma esta misma actitud se la van a llevar a la otra vida que no sirve para nada. So we should be very soft in our dealing with everyone else, but we should be very strict with ourselves. Y entonces así nosotros en nuestros tratos con los demás debemos ser personas suaves, pero con nosotros mismos debemos ser personas muy estrictas. And try to live a very determined and focused spiritual life, and then that determination, by practicing again and again, it will become habitual. Entonces tratemos de ser determinados y concentrados en nuestra vida espiritual, y entonces así esa determinación que la vayamos practicando luego se va a convertir en un hábito. And if we are very complacent about our spiritual life, to be complacent will be habitual, and we'll take that to the next life also. Y en cambio, si somos complacientes con nuestra vida espiritual, de la misma forma esto se va a volver un hábito, y esta misma complacencia vamos a llevarlas a nuestra próxima vida. Now, several verses could have been chosen to illustrate these points. So for me, it's very interesting which verses of Gita Srila Bhaktivinoda Thakur has chosen to illustrate each point.
Podían haber sido elegidos muchos versos para probar la evidencia que muestra el Bhagavad Gita, pero para mí es muy interesante saber los versos que ha elegido Bhaktivinoda Thakur como evidencia del Bhagavad Gita. So he's giving another verse from the Bhagavad Gita to describe the Baddha Jiva, the living entity in the bondage of material illusion. Entonces así Bhaktivinoda Thakur ha elegido otros versos del Bhagavad Gita para describir lo que es una Baddha Jiva, es decir, la Jiva que está en cautiverio en la energía material. So now he's given Bhagavad Gita chapter 7 verse 15. Entonces se ve en el capítulo 7 en el verso 15. Namam duskritino mudha prabhajante naradama maya parita jnana asrim bhavam asritaha. Krishna is saying there are four types of miscreants who never surrender to me. Y entonces Krishna dice que hay cuatro tipos de personas no creyentes que nunca se van a rendir a mí. It's very interesting because he's speaking about Baddha Jiva. Who is a Baddha Jiva? Who is bound in Maya? Anyone who doesn't surrender to Krishna is bound in Maya. Entonces, él está hablando acerca de las Baddha Jivas. ¿Y qué son en realidad las Baddha Jivas que están en este cautiverio? Son aquellas que están atrapadas en Maya y que no quieren y nunca se han rendido a Dios. So, see, Krishna said here there are four types. Entonces aquí Krishna dice que hay cuatro tipos. Namam tuskritino mudha. First type is called mudha. La primera se llama mudha. Mudha means completely bewildered. And how can we say mudha means stupefied? Stupid means someone who is stupefied. Okay, entonces la primera categoría de esas personas se llaman aquellas que están estupefactas. So then the second type is called a Naradama. Naradama means the lowest of human beings. Y la siguiente categoría se llama Naradama, que quiere decir la categoría más baja de ser humano. Then the third type is called a Mayaya Bharita Jnana. That means a person whose knowledge has been stolen by illusion. Mayaya Bharita Jnana. Esta tercera categoría de estas personas se llama Mayaya Aparita Jnana, quiere decir que la inteligencia de estas personas ha sido robada por Maya, por la energía ilusoria. And then the last category is called Asura, Asuram Bhavam Asrita. Those who have taken shelter of the mentality of Asura, ungodly, or that also Asura means ungodly literally, but it's used for demons. Entonces, la cuarta categoría se llama Ashura, es para aquellas personas que han tomado refugio en una mentalidad opuesta a la de Dios, que se puede decir demoníaca. So the great commentator on Vedanta Sutra, Baladevi Debhushan, has given a beautiful explanation of the difference between these four types. Entonces, en su comentario del Vedanta Sutra, Baladevi Debhushan ha dado explicación sobre estos cuatro tipos de personas. So if you don't want to be bound up in Maya forever, try not to be one of these four types. Entonces, si no quieres estar capturado por Maya en la próxima vida, entonces trata de no ser ninguna de estas cuatro personas. So first of all, Buddha, the stupefied person, is just a gross materialist who is just working in this world like a donkey every day. Entonces la primera que se llama, que es la persona muda, aquella que está estupefacta, es aquella persona que trabaja y está envuelta constantemente dentro de este mundo material, así como un asno. A donkey is working hard all day, and if at the end of the day he can eat some grass and have sex with a female donkey, then he thinks, oh, everything is fine. Entonces así un asno que está trabajando duramente durante todo el día y que puede comer algo de pasto o tener sexo en la noche con otra asna, entonces está muy contento, está feliz. So those who are fully in ignorance and satisfied with the animal type of life, who never have any higher thoughts or desires, they're called a mudha. Entonces así, estas personas que están completamente en la modalidad de la ignorancia o que llevan una vida muy animalística, entonces ellos no pueden tener ningún pensamiento más allá de esto.
Then the next one, Naradama. Naradama is considered to be the lowest of humans. He's lower than the Mudra. Why? Because he's very sophisticated. He has a good education. But he has no belief in God at all. He has a possibility to think about the higher things, but he doesn't. He's involved in only material literature and arts and things like this, with complete aversion to any religious subject. Entonces, la siguiente categoría es Niradama, que quiere decir que estas personas son mucho más bajas incluso que aquellas las Mudra, porque estas personas son sofisticadas, reciben una buena educación y aún así pueden tener desarrollar pensamientos más elevados, pero ellos no tienen ningún deseo de tener una vida espiritual, de conocer a Dios, sino al contrario, sienten aversión contra cualquier principio religioso. He wants to know about love, Romeo and Juliet, but not Radha and Krishna. Ellos están así envueltos también en la literatura material y ellos quieren saber acerca del amor entre Romeo y Julieta, pero no así el amor entre Radha y Krishna. He wants to know about heroes like Achilles and Ulysses, but not about the Brahman, Sarva Brahmana Nayaka, the hero of all the universe is Krishna. Entonces ellos también quieren saber acerca de los héroes como Aquiles y Ulises, pero no quieren saber acerca de Sarva Brahmana, que es el héroe de toda la creación. Then the next category of person, Maya Aparita Agyana, he is interested to know about the truth, and he is going into analytical philosophy like Sankhya. Entonces la siguiente persona que se llama Maya Aparitaka, quiere decir que está interesado en tener algún conocimiento sobre la verdad, pero se dirige más hacia puntos analíticos como el Sankhya. So he uses his intelligence to analyze reality, and he comes to the conclusion that Prakriti, or the potential material energy, is God. Entonces así utiliza su inteligencia para analizar la Prakriti o la energía material y llega a la conclusión de que esta Prakriti es Dios mismo. So you can see persons like Albert Einstein. Pueden ver así personas dentro de esta categoría como Albert Einstein. He spoke about God. Él habló acerca de Dios. Also persons like Thomas Jefferson. También personas como Thomas Jefferson. He also believed in God. Él también creía en Dios. But their philosophy was like a deism. Pero that somehow the totality of all the material energy, that's God. Pero su filosofía era así como algo como el deísmo, que el cúmulo de toda la energía material era Dios. Or a Sankhya, follower of Sankhya, thinks the highest principle is a Prakriti. O como los seguidores del Sankhya que creen que Dios es el principal elemento material. So such persons, they're intelligent, they analyze, but they come to the conclusion that some fine potential material energy is the source of everything. Entonces así estas personas que utilizan su inteligencia y analizan, pero llegan a la conclusión de que Dios es así como un potencial acumulado de toda la energía material. So their knowledge is stolen away by illusion. Y entonces de esa forma su conocimiento es robado por la ilusión. Then the last one, Asurambhava Masata, those who take shelter of the disposition of the demonic. Y luego está estas personas que son Ashura, aquellas que han tomado refugio en una disposición mental demoníaca. They believe that the supreme truth is not the material energy, but spirit. But that spirit is completely impersonal. Entonces ellos creen que existe Dios, pero que no es este cúmulo de toda la energía material, sino que es algo espiritual. Pero esta energía espiritual no tiene forma. So it's very ironic that they say God cannot have a form because God is unlimited. But then they say God is impersonal, having no features, is to impose the supreme limitation upon the truth. So in the name of not limiting God, they actually impose the biggest limitation that you could possibly impose upon him. That he has no features whatsoever.
Entonces así, aunque ellos creen que Dios no tiene ninguna forma, lo que están haciendo es poner límite al decir que no tiene forma a algo que es completamente ilimitado. Entonces lo que están haciendo es poner el máximo límite de los límites, porque piensan que Dios no tiene forma, sin embargo su forma es ilimitada. So, we'll just go through the four persons again in terms of their theological conception. Entonces vamos a ver nuevamente estas cuatro categorías de estas personas para ver de una forma teológica. The first one, the Buddha, the gross materialist. When he sees Krishna or hears about Krishna, he thinks that God, Krishna, has a material body just like him. Entonces así, esta primera persona que es muda, que tiene, que está envuelta en toda la energía material, cuando lo primero que ve de Krishna, él piensa que tiene un cuerpo material así como él mismo. The second one, Naradama, he is sophisticated, he is an intellectual, but he does not believe in God at all, so he does not address the issue even. Y entonces la segunda persona, que es Naradama, aunque sea intelectual y tenga estos pensamientos un poco más elevados, él no cree para nada en Dios. The third type sees that some the potential material energy or prakriti is God. Y el tercer tipo cree que hay esta energía material, esta potencia de energía material, cree que es Dios. Just the whole universe all taken together, that's the highest truth. Y entonces así, el universo entero, todo junto, él piensa que es la verdad suprema. And then the third one said, no, the truth is transcendental but has no personal feature at all. Y entonces la tercera persona que dice que sí, es verdad que Dios es así todo trascendental, pero no tiene una forma personal. So this is a very beautiful, concise and complete summary of the opinion of all the souls who are in Maya, the Baddha Jivas. Right? That's it. Because if you have the only position that's different to this is the position that God is a person with a spiritual form. And if you accept that, very soon you won't be a Baddha Jiva. Entonces así, estos cuatro tipos de personas muestran de una forma hermosa y concisa de cómo piensa una persona en cautiverio de una Baddha Jiva. Pero cuando uno comienza a pensar que Dios tiene una forma trascendental y espiritual, entonces ya no va a ser una Baddha Jiva. So now the next one, Tadvimuktang Chababad. Means there's another type of living entity who is completely transcendental and completely liberated from material existence. Entonces, la siguiente enseñanza que es Tadvimuktamscha quiere decir que son las entidades vivientes completamente libres de este cautiverio material que son trascendentales. So the two pramanas are given here from Bhagavad Gita. First, 8:15. Entonces aquí se dan dos evidencias praman de Bhagavad Gita, que la primera es del capítulo 8, verso 15. Mam upetya punarjanma dukalayam ashashvatam napnu vanti mahatmanaha samsidim paramam gataha. Means, Krishna is saying, after attaining me, the mahatmas, the great souls, who are yogis in bhakti, in devotion, never return to this material world. Entonces en este verso se dice, Krishna dice, después de alcanzarme a mí, estos grandes mahatmas o estos grandes yogis de bhakti yoga, la devoción, ellos nunca más vuelven a este mundo material. He's saying here, dukalayam ashashvatam, the material world is a place of suffering and it is everything here is temporary. Y entonces también se dice en este verso que este mundo material está lleno de sufrimiento y que todo es temporal. But those who attain pure bhakti, they come to me and they serve me eternally in the spiritual world. Pero aquellos que obtienen este bhakti puro, ellos vienen a mí y residen en este mundo espiritual trascendental. Then he's giving one more example. Bhagavad Gita chapter 7 verse 14. Y luego da otro ejemplo también del Bhagavad Gita, el capítulo 7, verso 14. Daivi yesha gunamayi mama maya duratya mameva ye parpadyante mayametam tarantite. It's very important verse. Daivi yesha gunamayi. See, Krishna said, these three gunas, sattva, rajas and tamas, they are my energies. En este verso, Krishna dice que estas tres gunas, estas energías materiales, sattva, tamas y rajas, son mis energías.
And they are very mama maya durakteya. This maya consisting illusion, illusory energy consisting of these three forms, sattva, rajas and tamas, is very, very difficult to overcome, to cross beyond. Entonces, estas tres energías en realidad son los componentes del maya, de esta ilusión, de esta energía de la ilusión. Esas tres gunas que son sattva, tamas y rayas son muy, muy difíciles de cruzar. Mameiva ye prapatyante, but those who surrender to me, mayametam tarantite, they easily cross beyond to me. Pero aquellos que se rinden completamente a mí, ellos pueden cruzar fácilmente estas tres energías. This is very important to point to understand. Este es un punto muy importante de entender. See, sometimes people have a doubt. Is bhakti the only way? Entonces algunas personas tienen dudas y preguntan si el bhakti es la única forma. And they become very allergic to the phrase only way. Y ellos así se ponen alérgicos al escuchar que existe solo una forma. Because it sounds somehow bigoted or oppressive. Porque suena de alguna forma algo opresivo. Opinionated. O una opinión, cerrada. So, here, why is Krishna saying surrender to him and bhakti is the only way? ¿Por qué aquí Krishna está diciendo que se rindan a él? Porque dice que es la única forma. Because this material energy is his energy. ¿Por qué? Porque esta energía material es su energía. And the soul experiences illusion due to being averse to serving Krishna. If someone serves Krishna, then there's no illusion. If someone doesn't want to serve him, if someone is averse to him, that's the cause of the illusory experience. Entonces, ¿por qué? Porque las almas experimentan o están cautivadas por esta energía de la ilusión porque son adversas a servir a Krishna. En cambio, si una persona está sirviendo y se rinde a Krishna, entonces no puede ser alcanzada por esta energía ilusoria. Krishna Surya Sama Maya Haya Andakaya Krishna Natana Nahi Maya Adhika. Krishna is like the sun and Maya is like shadow. Entonces en este verso se dice que Krishna es como el sol y Maya es como una sombra. I'm just looking outside, I can see the shadow of the building. And the shadow is there and just next to it there's the light of the sun. Entonces así puedo ver aquí afuera de este lugar que hay sombras. Entonces cerca de esas sombras hay algo de luz. If you step this way, you're in the shade. If you just step this way, you're in the sun. Entonces si te paras de este lado, estás en las sombras, y si te paras del otro lado, estás bajo el sol. So in the same way, when our consciousness is turned away from Krishna, then we experience material existence. Y de la misma forma, cuando nuestra conciencia ha sido opuesta a Krishna, entonces experimentamos esta energía material. Bhakti Yoga just consists of the different ways in which we turn our attention towards Krishna. So, entonces el Bhakti Yoga es el proceso por el cual nosotros podemos dirigir nuestra atención, nuestra conciencia a Krishna. And when the attention is turned towards Krishna, then Maya disappears and we see the spiritual world. Entonces así cuando la atención de nuestra conciencia es dirigida a Krishna, entonces Maya desaparece y estamos en el mundo espiritual. Where is Goloka Vrindavan, the spiritual world? ¿Dónde está Goloka Vrindavan en el mundo espiritual? God is sarva-vyapi, all-pervading, and his dharma is also all-pervading. Porque Dios es todo pervasivo, también su mundo espiritual es todo pervasivo. So if a person is absorbed in bhakti, then they can see the spiritual world here and now. And if someone is averse to Krishna, here and now, they're in Rinconda Soto. Entonces, si una persona está absorta en su conciencia espiritual, entonces puede también ver el Goloka Vrindavan, puede ver aquí y ahora el Goloka Vrindavan, pero si una persona está absorta dentro de la energía material, entonces lo que puede ver aquí y ahora es estar en Rincón del Soto. Sí, Krishna said, Vayam duti abhinivesata asyat, ishada petasya vipariyosmati. Tanmaya tobuda avadettam pachyakteisam guru devatatma. Vayam, fear.
And here fear means by Lakshanavritti, by association, all types of material emotions, attachment, disappointment, envy. All of these things arrive from dvitiya abhinivesh, absorption in the idea that something exists other than Krishna. Entonces, vayam significa miedo. ¿Qué es este miedo? Es todas aquellas emociones materiales que uno tiene, como la de la decepción, la idea, en realidad este miedo surge de la idea de considerar que existe otra cosa que no sea Krishna. Dvitiya means a second thing. Dvitiya significa una segunda cosa. There's no second thing, there's only Krishna. No hay ninguna segunda cosa, solo existe Krishna. And everything which exists, it is not a swatantra vastu, it's not an independent object. Everything rests in him and is dependent upon him. Entonces todo lo que existe está relacionado con él y depende de él, no es swatantra vastu, no quiere decir que algo sea independiente de lo que existe. But we have an idea that there is a swatantra vastu, independently existing substances. Pero nosotros tenemos la idea de que hay un swatantra vastu, es decir, que hay una independencia de la sustancia de las cosas. And because of that we experience fear. Y por ese motivo nosotros experimentamos el miedo. If a person realizes, I am always in, God is everywhere, I am always with God, He is always with me, then where is the fear? Entonces si una persona realiza que Dios está todo el tiempo con él y que Dios está en todo lado, entonces ¿por qué debería surgir el miedo? But when we turn our ishata apetasya, means turning away from God, then we conceive of everything as being swatantra vastu, independent of God, and then we feel in fear that we're in a hostile environment. Entonces así cuando nosotros volcamos en nuestra atención de Krishna y empezamos a tener la idea de que todo existe independientemente de él, este swatantra vastu, entonces vamos a sentir que estamos en un ambiente hostil. Tanmayato Buddha Avajetam. Therefore, an intelligent person will worship Krishna because this Maya, this illusory energy, it's his energy. Only he can say, okay, leave him alone. Entonces, así una persona inteligente va a saber que esta Maya es solo su energía de Krishna y va a hacer una adoración a Krishna. Therefore, Bhaktyakeyesham Guru Deva Tattva, an intelligent person should have just complete one-pointed devotion to his guru. Entonces así, una persona inteligente debe tener una devoción completamente fija en su guru. How can a person in this world who has never seen Krishna be devoted to Krishna? ¿Cómo una persona que en este mundo que nunca ha visto a Krishna va a ser devoto de Krishna? You cannot be devoted to some invisible thing, someone. Tú no puedes ser devoto de alguna cosa invisible en algún lugar. So the Vedas say you should accept your spiritual master as directly representing Krishna in this world. Los Vedas dicen que uno debe aceptar a su maestro espiritual directamente como una representación de Krishna dentro de este mundo. Guru Devata, that means, oh, Supreme Lord has appeared in this form of my guru. Y eso significa que el Señor Supremo ha aparecido en este mundo en forma de mi guru. And Guru Devata, Atma, I should accept my spiritual master as being Atma, more dear to me than my soul. Y debo aceptar. This is not my soul, this is my soul, my guru is my. Entonces uno debe aceptar así a su guru como como su alma propia. And when the disciple surrenders to Krishna through his representative, then the curtain of illusion is lifted. Y entonces así cuando una persona se rinde a Krishna a través de su representante, entonces la cortina de la ilusión es removida. It is exactly like a magician or hypnotist. Es exactamente así como un mago o un hipnotizador. You know that once there was a, not long ago in India, there was a very famous magician named P.C. Sarkar. No hace mucho tiempo atrás en India había un gran mago que se llamaba P.C. Sarkar. And it was the time of the British Raj in India. Y entonces era el tiempo de el reinado inglés. So the ruling lords, the dignitaries of the British Empire, they heard his magic was incredible, they wanted to invite him.
So they said, at 4:30 in the afternoon, when we have a break for our afternoon tea, then he should come promptly and make a performance there for 1 hour. Entonces así, estos del reinado inglés. Then we have to go back to our works. Entonces estos del reinado inglés, estos dignatarios, querían, habían escuchado de estos famosos, de esta su famosa magia de este mago, entonces lo habían invitado a que realice esta su magia a las 4 de la tarde en el momento de tomar el té. So then all those dignitaries came to the theater at 4:15. They arrived early, 15 minutes early for the show. Okay, entonces a las 4:30 de la tarde, y ellos habían llegado como 15 minutos antes, 4:15. And they were waiting for him to arrive. Y ellos así estaban esperando a él para que llegue. So they were looking 4:30, still didn't arrive. Y entonces así vieron que eran las 4:30 y él aún no había llegado. 4:35, still did not arrive. 4:35 tampoco había llegado. 4:45. 4:45. What is this Indian person always late? ¿Quién es esa persona indiana que siempre está tarde? So then half an hour later then his assistant came on the stage. Y entonces así media hora después su asistente. And they were all very angry. Y todos estaban así muy enojados. The assistant was saying, please, please be patient, he's coming soon. Y entonces así su asistente decía, por favor sean pacientes, él ya viene pronto. So then it was 5:30. Ya, entonces fue, dio las 5:30. 1 hour had passed. Una hora ya había pasado. And then finally P.C. Saka arrived on the stage. Y así finalmente P.C. Saka había llegado. And those persons, the boo, boo. Y entonces así esas personas le hacían, le abucharon. Why are you so late? We are busy people. ¿Por qué llegas tan tarde? Somos personas, nosotros tan ocupadas. P.C. Saka said, ladies and gentlemen, please look at your watches. Y entonces así P.C. Saka había dicho, oh, por favor, señoras y señores, vean por favor sus relojes. And they looked and it was exactly 4:30. Y entonces así vieron sus relojes y era exactamente las 4:30. He said, and now for my second trick. Y ahora es momento para mi segundo truco. So it was part of his performance. Entonces era parte así de su performance. And by hypnotism, he gave them the feeling that time was passing and they were looking and it was late. Y entonces así por este hipnotismo había visto que el tiempo pasó, pero y que él había llegado tarde. Even today there are hypnotists who can tell the audience, oh, it's freezing cold, and they all start shivering. Incluso ahora si hay una persona hipnotizador y dice a la gente a través de esta hipnosis de que está haciendo frío, entonces todos empiezan a temblar. Or he may suggest that it's very hot and the audience starts sweating. Yo también puedo sugerir que está haciendo mucho calor y toda la audiencia empieza a sudar. So, if a hypnotist can have this effect on an audience of people, then what to speak of God, the supreme hypnotist? Entonces, si un hipnotizador tiene este efecto en su audiencia, ¿qué diríamos de Dios, que es el mayor hipnotizador de todos? He can make you have the illusion that you think I am Spanish. Y puede hacer que tengas tú este hipnotismo, esta ilusión de decir, oh, yo soy español. I am Swiss, I am German. Soy de Suiza, soy alemán. And then you can give another illusion, like your next life, you're Russian or American. Y también te puede dar otra ilusión en tu próxima vida de que eres ruso o eres de América. This is the meaning of Maya illusion. Este es el significado de Maya, la ilusión. So if you are in illusion, you can do, or you can do pranayama and asanas and crystals and chakras, you do whatever you want, you're in illusion. Y entonces así cuando estás en esta ilusión tú puedes hacer pranayama, puedes hacer los chakras, pero está todo dentro de esta ilusión. Everything you do is illusion. Todo lo que tú haces es ilusión. The only way to be free from illusion is when the magician takes you out from the illusion. Y la única forma de estar libre de esta ilusión es cuando el mago te saca de esta ilusión. But actually everyone in the theater was not in illusion. Pero realmente todos en aquel teatro no estaban en ilusión. One person there was not affected. Solo una persona ahí no estaba en ilusión y no fue afectada. That was the magician's assistant. Y ese fue el asistente del mago. Because he's serving the magician. They are not serving the magician. The assistant is serving them, so he's not affected. Entonces solo el asistente no estaba afectado por esta magia porque estaba sirviendo al mago, no los demás que no estaban sirviendo al mago. So tanmayo tabur abajatam.
The illusory energy is Krishna's energy. So you have to surrender to him, become his servant. But you can't see him. So fortunately, before he arrives, he sends his assistant, that is Guru. Y entonces así toda esta energía material, toda esta energía ilusoria de Krishna, que es de Krishna, y tú puedes estar con Krishna incluso antes de que él venga, porque él está mandando a su asistente, que es el Guru. So Chaitanya Mahaprabhu said, Gopi Bhattu Padakamal Go Das Das Anudasa, I want to be the servant of God. Y así Chaitanya Mahaprabhu dice que él quiere ser el sirviente del sirviente del sirviente de Dios. So when one surrenders to Krishna through the Guru and practices bhakti under his guidance, that means you become the servant of the magician, then mayam evam tarantite, one easily crosses beyond the illusion of material existence. Entonces así cuando uno se convierte en, se rinde a un guru y se convierte en el sirviente del sirviente de su guru, entonces uno así fácilmente puede atravesar esa energía ilusoria del maya. Guru Premanande. So we've got up to here. So there are just 3 points left. This evening, no philosophy. This evening will be pastimes of Krishna because we'll discuss Rath Yatra, and then tomorrow morning we'll complete the temple. Three of them. Entonces estos tres puntos vamos a completarlos el día de mañana. Esta tarde en la clase no va a ser nada filosófico, sino van a ser pasatiempos de Krishna, del Rath Yatra.